A través de radio, Radio Rosario 88.5, el noticiero también va en duplex por la radio, la más potente del Valle de Lerma, así que bueno, saludo grande a toda la gente que a través de ese medio de comunicación también se entera de lo más destacado del Valle de Lerma. Como te lo habíamos anticipado al comienzo del programa, hoy nos visita el senador Sergio Ramos, quien bueno, renueva su banca como senador y está acá en el piso para charlar con nosotros y por supuesto también con ustedes. Senador, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Bueno, la verdad que primero felicitarlo porque renueva su banca, 4 años más, la gente le ha dado el respaldo para que siga trabajando por el departamento y también quisiéramos charlar sobre el resultado de estas elecciones que hace poco terminaron el 14 de noviembre, en donde también, bueno, hubo un resultado interesante para el Frente de Todos acá en el departamento. Sí, el tema... Primero queremos agradecer a la gente del departamento que nos dio nuevamente la responsabilidad para poder representarlo, donde hoy se escuchan voces en la convención constituyente, donde parecerían que no quieren que esté el Senado y parecería que el tema de diputados están planteando algunos sectores que tiene que ser en función de la cantidad de habitantes y no en función de los departamentos. A partir de eso, se podrían llevar todos los diputados, Capital, San Martín, Orán, Rosario, La Frontera y Metán, los 5 departamentos más grandes, se llevarían todos los diputados y nosotros nos quedaríamos sin representante. Lo que se está planteando es mantener el actual sistema. Estamos en una provincia que tiene 155.000 kilómetros cuadrados, es muy extensa, muy amplia, y lo que nos quieren llevar es que parecería que las cosas más importantes, las cosas que necesitan solución, son de las grandes ciudades y no los del pueblo del interior. Y con respecto a la elección del domingo, hubo un pleno acompañamiento al gobierno provincial y que tiene que ver con que los diputados nacionales, que nosotros acompañamos, Emiliano Estrada y Pamela Caletti, nos resuelvan los problemas del departamento. Que ya dejen de oír los problemas, las peleas que hay en Buenos Aires, si no queremos resolver los problemas del departamento, los problemas de trabajo, los problemas que hay en la minería, todas las condiciones que se tienen que ir dando, que avancemos fundamentalmente para que los planes sociales se los pueda convertir en trabajo. Ya hay indicio de esto, pero necesitamos que sea en su plenitud. La gente ya no quiere recibir planes, es una cuestión coyuntural. Eso necesitamos el acompañamiento fuerte del gobierno nacional y ahí van a estar actuando los diputados nacionales, ¿no? La verdad que sí. Hablando de los problemas del departamento, en estos días, bueno, a través de las redes sociales, pero también a través de la labor que usted hace todas las semanas ahí en la Cámara de Senadores, nos enteramos de este problema que está atravesando la escuela de Finca El Carmen, ¿no? Que tiene un problema serio y de agua. Sí. Nosotros tomamos conocimiento de eso el mes pasado. Hablamos con las autoridades de Agua del Norte. Se van a cambiar 600 metros de cañería. El tema es que solicitaron al municipio una máquina para cavar, no podían prestarla porque estaban haciendo otros tipos de obras, lo que me dice la gente de Agua del Norte, y esperamos que se puedan cambiar esos metros de cañería, aumentar el diámetro de la cañería para que tenga mayor cantidad de agua la escuela y los vecinos del loteo también de Finca El Carmen, y que con esto se iría resolviendo el problema. La vez pasada hubo un reclamo por parte de los vecinos, pero también tienen que actuar el municipio en forma constante, porque hay un tema, puede llegar el agua y otras veces no llega. Esa vez llegó el agua y lo que pasa en la cisterna de abajo, no elevaba el agua a la cisterna que está con mayor altura. Entonces, todas estas cuestiones tienen que ver con el día a día y tienen que ver con las ganas o no ganas que le pongo para esto, ¿no?
Exactamente. Bueno, hablando de lo que va a venir, porque son 4 años, recién comienza la nueva gestión, en este tiempo hemos conocido que, bueno, ha podido gestionar no solamente obras para Rosario Lerma, sino también para La Silleta, Campo Quijano, bueno, todo el departamento en realidad, ¿no? Obras muy importantes como, por ejemplo, en construcciones de nuevos edificios escolares. Sí, hemos avanzado bastante con el tema de edificios escolares, nuevos y ampliaciones, refacciones, tanto en La Silleta, en Quijano, en Rosario Lerma, en Barrio San Antonio, que ahí se van a estar construyendo jardines de infantes nuevos. Aquí hay una muestra frente a la escuela Jean Memo, se comenzó a construir jardines de infantes. Esto tiene que ver fundamentalmente con que la única forma de salir de la pobreza es a través de educación. No hay otro mecanismo, y a medida que vamos generando oportunidades para que todos tengan accesibilidad, nos va a ir mejor. Cuando hablamos de jardines de infantes, estamos planteando, para ver si llegamos 2023, el 100% de chicos de 3, de 4 y de 5 años que puedan ir a los jardines. Que todos los chicos de esa edad puedan ir al jardín, y a partir de ahí inician todo un proceso educacional en condiciones óptimas. Pero también, dentro de los próximos 5 años, hay que construir una escuela nueva, primaria, porque si no la construimos, en 10 años vamos a tener chicos que van 40 chicos por aula, y no es posible que se pueda enseñar 40 chicos por aula, el trabajo que tienen los docentes, la infraestructura. Nosotros lo vimos claramente con la escuela del barrio San Martín, cómo se fue generando oportunidades, porque el papá, que tenía un poco de plata, decía, pensaba en la mejor educación de los hijos, mandaban a la escuela a las monjas. Cuando se creó la escuela de San Martín, y con los mismos docentes, hubo una oportunidad que, más allá de la condición económica de los papás, los chicos tengan igualdad de oportunidad. Y eso es lo que estamos planteando en todo el departamento, ¿no? Exactamente. Bueno, no solamente en educación, sabemos que, bueno, usted trabaja más de lo necesario, podríamos decir, pero en función del bien de la comunidad. ¿Qué otras cosas o qué otros proyectos tiene usted en mente para estos 4 años de gobierno? En estos próximos 4 años se tienen que ir generando las condiciones para las empresas mineras seguir afianzando el tema de la seguridad jurídica. Las empresas mineras no se asientan porque solamente pueden extraer material y pueden obtener riqueza de eso o beneficios, sino porque haya una plena seguridad jurídica, que tiene que ver con que las inversiones que se hagan se hacen en dólares, se piden crédito al exterior. Cuando se piden crédito al exterior, cuando empiezan a producir, esos dólares los tienen que sacar. Ahí viene el trabajo de los diputados nacionales, porque por ahí hay una serie de limitaciones, y queremos diputados nacionales que generen todas estas condiciones, porque una empresa que se instale en La Puna nos da trabajo a gente del departamento, esa persona del departamento viene aquí, gasta aquí, los recursos los vuelca en su casa, los vuelca en el almacén, los vuelca en todas partes, y vamos generando un circuito económico. De eso se trata la visión que tenemos que tener desde la política. De nada nos serviría que anden bien el tema de las mineras si son de afuera los obreros. Trabajan 15 días, descansan 15, entonces trabajan 15 días, toman el avión, se van, gastan en otro lugar y vuelven. Estas condiciones son las que estamos creando. El próximo miércoles asumimos un nuevo mandato, y ahí también se eligen los presidentes de las comisiones, y estamos conversando para que presida la Comisión de Minería, que personalmente me interesa para tener contacto permanente con todas las empresas mineras, y sobre todo seguir fortaleciendo la relación del gobierno de la provincia, porque se han ido generando muchísimas cosas. Primero el tema del litio, ahora el carbonato de litio, que sirve para la fabricación de baterías, y también hay en el mercado ya autos
que andan a electricidad y que andan a nafta. La proyección que hay es de que todos los autos van a necesitar combustibles que no sean petróleo, que sean de energía eléctrica, como la estamos planteando esto a través de la batería, la energía eléctrica eólica. El mundo está caminando para ahí y las posibilidades que tenemos dentro de los 20 y 30 años son tremendas. Ahora va a depender de la dirigencia política que esa oportunidad no nos pase y que realmente se pueda reflejar en el trabajo, se puede reflejar en el comercio y en diferentes oportunidades para que el dinero quede en la zona, ¿no? Exactamente, la verdad que muy importante el tema, ¿no? Sobre todo nosotros desde acá, desde el noticiero, seguimos con mucho interés el tema de la minería del litio. De hecho, casi todas las semanas estamos con noticias relacionadas y vemos que el futuro que puede generar esto es muy, muy amplio y la verdad que muy provechoso para toda la sociedad salteña y en particular para el departamento. Bueno, yo les agradezco que tengan esta visión particular del tema de la minería. Estaría bueno que podamos invitar y que ustedes lo puedan recibir a funcionarios que están de la provincia, que están en el tema y que constantemente estamos hablando, para que ellos puedan transmitir también cuál es la proyección que tiene la provincia para estos años. Hoy transitan por la ruta 51 200 camiones por día y la proyección hay a 700. Entonces, este avance que hay, también tiene que haber un derrame económico para la zona. Y para que haya derrame económico hay que crear las condiciones jurídicas. Por ahí este trabajo no se nota como decir, bueno, estoy haciendo este celular, pero crear las condiciones significa que vengan los 700 camiones por día, que haya posibilidad de que nuestra gente que tiene la posibilidad de ser camionero, que tenga registro nacional, que tenga la posibilidad de transportar cargas peligrosas, también tenga oportunidades de trabajar. Así que bueno, este es el tema en que estamos, ¿no? Exactamente. Bueno, también nosotros seguimos con mucha atención las reuniones que tuvo el gobierno provincial con diferentes intendentes y legisladores de toda la provincia tratando lo que va a venir el presupuesto del año que viene, ¿no? Nos pareció muy interesante esa iniciativa de trabajar en conjunto. Le tomo esto como ejemplo para preguntarle si usted en estos años que estuvo, 4 años, y los que va a venir 4 años más, encontró o cree que va a encontrar un trabajo o condiciones para trabajar en equipo con los dos intendentes de Campo Quijano y Rosario de Lerma. Mire, con el intendente de Quijano trabajamos en forma permanente, con el de aquí no se han dado las condiciones. Es complejo la comunicación que tiene, no solamente conmigo, sino con el resto de los funcionarios. Pero a pesar de eso, nosotros logramos incluir en el presupuesto de este año numerosas obras y además logramos incluir obras que se están ejecutando que no estaban contempladas en el presupuesto, obras que del gobierno nacional que no estaban contempladas en el presupuesto y logramos incluir. Y estaría bueno que nosotros les acerquemos la semana que viene un resumen de todas las obras que trabajamos en el departamento para que ustedes puedan visualizar el trabajo que hacemos y que realmente lo puedan mostrar a la comunidad, ¿no? No, sería muy interesante, la verdad que sí. Bueno, la semana que viene le estamos acercando entonces. Bueno, muchísimas gracias. Sobre todo teniendo en cuenta que lo importante es que la comunidad, que el canal llegue a un sector muy particular de la sociedad, que es el sector quizás el más vulnerable, ¿no? Porque hoy en día la verdad que la situación económica muchas veces nos hace poner en la balanza o entre comer o entre pagar los impuestos, ¿no? Esto pasó en la pandemia, pagar la luz, mucha gente tuvo que optar y llegar o tener acceso al cable es algo impensado, pero que podamos llegar con noticias, que usted venga, que se comunique con él en la comunidad, está bueno porque estamos de alguna forma llegando a esos sectores que quizás antes no estaban contemplados o estaban excluidos de alguna forma. Sí, lo bueno es que se puede comunicar y las elecciones son para eso. Yo veía que venían funcionarios de la nación y venían a Salte decir voten a tal persona, cuando los porteños tienen la energía eléctrica más barata, el transporte más barato, el gas más barato, y cuando vienen a Salta no nos dicen nada de eso. Parecería que nos toman el pelo. Entonces queremos que vengan de Buenos Aires, nos parece perfecto que nos vengan a visitar a cualquier partido político, pero también que vengan a hacer su aporte.
No puede ser que en Buenos Aires estén pagando prácticamente la mitad del pasaje, lo que cuesta el transporte, a lo que pagamos nosotros, el gas también. Entonces significa que todavía se sigue manejando todo en Buenos Aires y nosotros somos el furgón de cola. Por eso es importante el trabajo de los diputados nacionales que permita plantear estas discusiones y buscar la solución también, porque si no, han pasado muchos años. Miremos para atrás y veamos qué legislador nacional trajo algo para el departamento. Dije, este es el beneficio. Y lo que pretendemos es tener beneficios, porque si no, no estaríamos viviendo en un país federal, ¿no? Exactamente. Bueno, y cuán importante es lo que usted plantea en el sentido de que el político que puede responderle al pueblo, que siempre está con el pueblo o que da la cara en definitiva, es el de alguna forma el que la comunidad termina eligiéndolo, porque pasa esto, como usted dice, viene gente de Buenos Aires que aparece ahora y después cuando vuelve a aparecer, aparece con otro discurso, o si uno le pregunta, evade las preguntas o no quiere responder y no termina dando la cara, ¿no? Le digo esto porque no puedo no consultarle por el tema. En estos días fue, de hecho nosotros pasamos el informe acá, fue evidente, ¿no?, como el intendente de acá, Rosario Lerma, nos tomó el pelo a todos los rosarinos con un tema muy particular, y es la escalera. Algo que él se había comprometido, ¿no? Que uno entiende, está bien, puede ser una escalera de emergencia y está bien, pero si él se comprometió y él dijo, esto es el símbolo del político que no da la cara, y después él mismo sacó una foto y publicó que sigue usando la escalera. Es un tema para mí muy trascendental, aunque a algunos les pueden parecer con poca significación. Es trascendental porque la escalera significa que no estoy en contacto con la gente, significa que nadie me ve llegar, significa que nadie me ve salir, significa que estoy a las escondidas. Si no estaría la escalera, tengo que entrar por delante. ¿Cómo hace uno para entrar a las casas? ¿Entra por el fondo? ¿Entra por la tapia? No, uno entra por el frente de la casa, por la puerta que tiene, más allá de que sea humilde o no sea humilde. Tiene que ver con la dignidad de cada una de las personas. Es una cuestión simbólica muy fuerte. La escalera significa, para mí, el tema de la oscuridad. La puerta significa la accesibilidad a la gente, la igualdad de oportunidades, que todos son iguales. Que todos son iguales, porque por atrás me pueden hacer subir a los amigos, que la señora que vive en el lugar más alejado, vive en la finca, vale lo mismo que el que vive en el centro, y el que viene caminando en bicicleta vale lo mismo que el que viene en el mejor auto. Eso significa, es muy fuerte el tema, que tiene que ver que la gente tenga la posibilidad de ver a sus funcionarios. Y los funcionarios tienen que tener olor a pueblo, si no, no sirve. Claro, exactamente. Bueno, la verdad que muchas gracias, senador. Sí. Para el senador que nos llegó recién. Dice, por favor, pregúntale al topo qué va a pasar con la cloaca de San Jorge. ¿Cuánto año más hay que esperar? Nos llegó un mensaje. ¿Con qué? Con la cloaca de San Jorge. Y la cloaca, yo creo que va a seguir esperando porque Agua del Norte no habilitó las cloacas. No la habilitó. Todas esas cloacas van a la laguna de líquidos cloacales. Hay un informe de recursos hídricos de la provincia donde dice que están instalada la planta en un lugar que se puede inundar. La provincia no se está haciendo cargo todavía, así que por ahora no hay nada. Tenemos que esperar que el gobierno de la provincia tome una decisión. Y para peor de males de todo eso, la empresa que estaba construyendo entró en cesación de pago. Entonces se juntaron muchísimas cosas con respecto a eso, ¿no? Ah, la verdad que sí. Bueno, no sé si tenemos algún mensajito más. No, por ahora esos nos están llegando. La verdad que es un tema, bueno, importante, y muchos vecinos están preocupados sobre esto. Ojalá que se pueda solucionar. Senador, muchísimas gracias por estos minutos. La verdad que ha sido muy lindo y provechoso que usted pueda charlar con toda la comunidad. Nosotros vamos a seguir insistiendo, estamos trabajando con el tema de las cloacas, yendo a una oficina, yendo a la otra, hasta que se abra la puerta y diga, bueno, este es el camino. El tema es, para mí,
que hay que poner bastante plata todavía para que funcione, no es una cuestión. Y lo que estamos viendo que en este presupuesto del año que viene haya partida para poder resolver este tema que tanto le hace falta. Lo que puede pasar en el verano es que la gente se empezó a conectar, no tiene una salida a los caños y va a terminar saliendo eso por las casas. Eso va a terminar con las cloacas en el barrio de San Jorge. Sí, la verdad que va a terminar bastante mal. Bueno, muchísimas gracias, senador. Gracias a usted. Bueno, vamos a cambiar de tema, seguimos en Rosario de Lerma. Vamos a hablar de algo que, bueno, preocupa también a los vecinos y es la plaza principal, la plaza central de Rosario de Lerma, en donde, bueno, el intendente hace mucho tiempo, exactamente para ser exactos, abril de este año, el intendente o desde el municipio anunciaban que iban a remodelar, refaccionar la plaza principal. En junio de este año, el intendente salió a través de los medios de comunicación, de su Facebook también, a anunciar una obra que no duraba más de 3 meses. Vamos primero a compartir la palabra del intendente cuando nos anunciaba que se iba a trabajar en la plaza de Rosario de Lerma, la plaza principal, Jorge Torino de Viana.